está muy buena y muy bonito. Muy feliz. Sí, que cumpla muchas más la escuelita. Bien, muy contenta con este premio. Un logro muy grande para mí. Mi premio es de alumna líder de quinto A de esta escuela. Hola amigas, familiares, todo. Acá les saludo desde la escuela de San Rafael de Rosas y ahora me lo estoy pasando muy bien. Pero son 118 habilitarse en una escuela con tanta historia. Pensando en todos estos años, se me vienen a la cabeza tantas compañeras que han pasado por aquí, que han recorrido estos patios, que han aprendido en esta sala, han sido parte de esta historia. Por eso digo, feliz aniversario, mi querida Escuela San Rafael de Rosas, que sean muchos años más educando a las mujeres del mañana. Feliz aniversario, mi querida Escuela San Rafael de Rosas, muchas, muchas felicidades. Son los 25 años de servicio a la educación, ¿no es cierto? Y con mucha vocación para todas las mujeres líderes que han salido de nuestra escuela. Y con mucho cariño hemos avanzado junto a las chicas. ¿Ya? Esto es no solo un logro mío, sino un logro también de mis alumnas, de todas las que han pasado y de las apoderadas. Bueno, en primer lugar, mucha alegría por estos 118 años, sobre todo por todas las autoridades que hoy nos acompañaron, el Consejo en pleno. Eso demuestra la importancia que el señor alcalde le da a la educación y el Consejo también, por supuesto. Y también a todos los padres que hoy vinieron, a nuestros apoderados, a las niñas que fueron premiadas, a los apoderados, a los profesores que también, y a todos los docentes que hoy nos acompañan también. Somos un equipo que esperamos que sigamos avanzando para el desarrollo de todas nuestras metas y de nuestros objetivos, que la escuela siga siendo el encuentro de las mujeres illapelinas, en donde todas nos encontramos y en donde todas cabemos, ¿ya? Y eso es lo más importante para mí como directora. Un tremendo acto aniversario de la Escuela San Rafael, 118 años de historia, de una rica calidad en la educación, de un trabajo mancomunado de cada uno de los profesores, asistentes de la educación, apoderados en general de toda la comunidad educativa durante estos 118 años que han entregado lo mejor a nuestra comuna de Illapel. Un aniversario distinto, ya que desde el 2015 en el terremoto no podíamos celebrar el aniversario en este establecimiento educacional. Una escuela preciosa, que además de segura, porque se ha reforzado estructuralmente, pusimos los recursos adicionales para poder terminarla y que quedara impecable. Eso muestra el compromiso que tenemos como municipalidad con nuestra educación pública. Hemos incorporado también computadores y un montón de elementos para que nuestras niñas puedan estar en las mejores condiciones para incorporar todos los aprendizajes pedagógicos, pero también compartir en comunidad. Quiero felicitar porque este aniversario ha sido realmente hermoso. Hemos visto el pasacalle en las calles, también la kermés acá y hoy día un acto aniversario realmente muy, muy lindo. Felicitaciones a su directora, a su equipo directivo, profesor, asistente de la educación, al centro de padres, a las exalumnas, a las exprofesoras que también estuvieron, en general a todos. Esta es una escuela que nos enorgullece y tenemos que seguir construyendo y cada día mejorándolo. Pero lo más importante son las personas, y en este caso sus profesores y profesoras, que desde antes que tuviéramos nuevamente este colegio ya tienen excelencia académica. Eso quiere decir que tenemos buenos profesores, buena comunidad educativa y, si es así, mejores alumnas que van a, cierto, sembrar y cultivar los próximos años en nuestra comuna de Illapel con gente que seguramente va a brillar y nos va a generar orgullo las mujeres en nuestra comuna de Illapel. Felicidades, aniversario Escuela San Rafael, felices 118 años.